Donde creo que haya muchas diferencias es en lo que ha ocurrido en el Barcelona. El triunfo, no creo que a partir de eso estén todos abrazados, amigos, se quieran y canten juntos. Seguramente que no, villancicos no, pero bueno, está claro que algo está roto entre Luis Enrique y Messi, pero a la hora de jugar se jugó y qué partido, ¿no? El Barcelona frente al Atlético de Madrid y así arrancaba. Justicia para el Topo. Hablamos del Topo López, el periodista argentino, quien falleció producto de un accidente automovilístico, no se puede decir un accidente, fue un choque, él estaba arriba de un taxi, lo chocaron tres delincuentes que venían escapando de la policía, pero la justicia brasileña estaba bastante lenta con el asunto, entonces su esposa, también periodista, viajó a Barcelona, donde el Topo López vivió, donde tiene muchos amigos, y a través de justamente esas amistades pudieron poner este banner con el hashtag Justicia para el Topo, en donde tanto jugadores del Barcelona como los del Atlético posaron para la foto. Entre ellos Messi y Simeone, entre los amigos, ¿no? Obviamente, obviamente. A Messi también le entregaron el premio como el goleador histórico de la Liga Española. Y después hubo fútbol, y mucho fútbol, ¿eh? Con polémicas para todos los gustos, si usted así lo quiere. Bueno, con un tridente sudamericano tremendo. Messi lo deja literalmente plantado a Godín. Habilita a Suárez, que la pelota se le escapa, pero Neymar dice presente. Mirá cómo le dan a Neymar. Planchazo tremendo de Jiménez, pero no lo quebró de milagro. Increíble. Es de goma este muchacho, hay que decirlo. Porque no solo eso, sino que directamente lo rompió. Sangre en el tobillo, le clavó el tapón a fondo. Increíble que no lo haya roto. Porque estamos hablando de media, venda, botín, bueno, todo pasó. Así estaba Neymar, se vendó y siguió jugando. Y siguió jugando, por eso es de goma. Messi también, con polémica, parece que se la lleva con la mano. Él dice que no, pero termina habilitando a Luisito Suárez para el gol. Messi no toca al delantero del Atlético, pero el árbitro se le cantó cobrar penal y bueno, cobró penal. Después sí, sí iba a llegar el gol del Rosarino, quien pescó un rebote. Y adentro, 3-1, ganó el Barcelona. El Cholo Simeone recontra recaliente con el árbitro del encuentro. Pero ahí están, así quedaron las cosas. Real 42, Barcelona 41, Atlético 38, y esto decía Messi. Da mi versión, lo que realmente es verdad, porque escuché decir de todo y nunca salgo a desmentir nada, porque ya se dijo muchas veces que había tenido mala relación con Guardiola, con Eto'o, con Ibra, con Boyan, que había echado a mucha gente. Eso no es verdad, ni mucho menos. Y tampoco pedí que echen al entrenador nuestro, ni a Juanjo, ni a Canales, ni todo lo que dijeron. Eso no es verdad, no lo haría nunca. Me duele porque salió de acá, de Barcelona, de gente que quiere o dice querer al club, que es hincha. No viene de Madrid como otras veces que no atacaron. Es gente que quiere hacer mal al club y ahora más que nunca tenemos que estar unidos porque vienen cosas importantes. Y ya cansado por lo que te digo. Escuché muchas cosas decir de mí, anterior, ahora. Me pintan como que manejo el club y soy un jugador más del vestuario como Tommy. Mis compañeros, no tomo decisiones ni pido que la tomen. No exigí nada para quedarme porque no tenía ninguna intención de irme a ningún lado tampoco. Escuché versiones de eso también, de que mi papá había hablado con el Chelsea, con el City. Toda mentira que aprovecho para desmentirlo y que toda la gente sepa la verdad. Sí, no es la primera vez, no tenía ningún reproche hacia ellos, porque ya sé lo que son ellos conmigo. Tampoco es bueno que se busque rivalidad entre Luis Enrique y yo, porque no lo hay. Y como digo otra vez, tenemos que estar más unidos que nunca. La gente y nosotros, que no nos tiren mierda afuera, que no nos hagan daño, porque eso nos va a perjudicar. Y quedan 6 meses importantes para poder conseguir cosa buena para nosotros y para el club. Bueno, se fue su bizarreta, Puyol, ardió Barcelona, pero somos todos mentirosos.
No importa. En una hora se va a saber quién es el mejor jugador para la FIFA del 2014. Por un lado, obviamente, está Messi. Por el otro, Cristiano Ronaldo, que con el Real Madrid ganó absolutamente todo. Y por el otro está el alemán, el arquero Manuel Neuer, quien tiene el único título que los otros dos no consiguieron en 2014, que es ser campeón del mundo. Pero es arquero. Pero es arquero, con esa diferencia, y no vende mucho como vende Cristiano. También se va a elegir el técnico entre Joachim Löw, el alemán, Ancelotti y el Cholo Simeone. Veremos qué pasa, falta poquito para saber quiénes son los mejores del 2014 para la FIFA. ¿Podrá Messi otra vez? Difícil. ¿Difícil? Recontra.